Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Good evening, teacher. Gracias. Yes. Good evening. Yes. Thank you for being on time. So we are 18 participants right now. Ya está joining more people. Thank you for being on time and thank you for the camera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su día miércoles? Cansada, teacher. Cansado, me imagino, sí, a la mitad de la semana todavía falta jueves y viernes, pero tenemos que hacerle frente. Lo bueno que tomorrow is the last day, ok, so de ahí van a descansar un par de días mientras iniciamos el siguiente módulo, pero sí, esos días son de descanso acá, pero usted tiene que mantenerse estudiando ahí, repasando para llegar afilado, como dicen, al siguiente módulo. No voy a llegar ahí que no sabe ni cuál es el verbo to be. Entonces, no, usted tiene que estar ahí en la jugada, como dicen. No sé si ya vieron mi nuevo background. Este no es falso, Alexis. Mire, este background que tengo es real. No se imaginan lo que me ha pasado. Se lo voy a resumir así. Quiero ver en lo que ingresan los demás así fácilmente. No estoy en mi casa. Pueden creer eso. Miren, estoy aquí. Me han alquilado. Aquí he pedido posada. Salí en la tarde con mi niño. Este día yo no trabajo en mi otro trabajo. Entonces es mi día libre. Entonces salí, ¿verdad? Y regresé como a las 7, tranquila, como normal, ¿verdad? A las 7:15 más o menos yo empiezo a encender la computadora, a listar, a ponerle pijama al niño, ya lo dejo listo para que me lo duerman. Y de repente le pongo, quería ponerle un video a él, ¿verdad? Porque le pongo videitos y no conectaba. Yo dije, ¿qué le habrá pasado a la tablet? ¿Se habrá deslogueado? No sé. Y vi el teléfono, para ponerle el video en el teléfono, y nada, yo dije, qué raro. Vengo y veo mi computadora, no internet connection, y yo, ¿qué? Y miren, y me voy al router, para no hacerles tan larga la historia y no robarles mucho tiempo, no enciende el router, no, o sea, él tiene las lucecitas, ¿verdad?, que caminan así, solo se queda hasta la segunda. Y lo empecé a hacer todo el troubleshooting habido y por haber, por gusto. You know what is troubleshooting? ¿Ya han escuchado esa palabra? Troubleshooting. No. Anótenla por ahí. Miren, estoy contando historia, historia, pero también estoy dando new words for you, ¿ok? Troubleshooting, ¿ok? Cuando yo le digo, I did the troubleshooting, means que hice todo. Si yo le digo, hágale troubleshooting a su teléfono, usted me dice, mire, mi teléfono está bien lento, se queda pensando ahí para cargar una cosa, se tarda. Entonces, ¿qué hace usted? Empieza a hacer algo, lo apaga, lo enciende, le desconecta el Wi-Fi, le vuelve a conectar el Wi-Fi, le apaga los datos, le enciende los datos. So, todos esos pasos que usted hace para arreglar algún problema se llama troubleshooting en inglés. Ok, usted llama a Claro y le dice, mire, le dice al de Claro, mire, no me sirve el internet, está lento. No, troubleshooting, there you go, ahí lo están buscando ya en Google. Entonces, le dice el agente, mire, apague el router, manténgalo presionado, desconéctelo, conéctelo, enciéndalo. So, todos esos pasos que le van dando es el famoso troubleshooting. So, me puse a estar hasta con un alfiler y no crean que, o sea, les estoy hablando que ya eran 20 a las 8 cuando me puse a figurar todo lo que estaba pasando y dije yo, no, ahorita, o sea, ya no voy a arreglar esto porque no sé por qué no da las lucitas, o sea, los demás y no sé, o sea, yo apagué todo porque yo me fui temprano, entonces yo dejo todo desconectado, ¿verdad? Entonces yo apagué la cajita del internet y solo la encendí, pero no sé qué pasó. Y salgo corriendo a buscar posada donde venirme a dar la clase, porque ¿cómo? Pues si podía tal vez pasar hotspot, pero si no me alcanzaba lo que tenía de datos y me quedaba media clase. Así que miren, aquí estoy, donde la vecina.
Menos mal que tengo vecinos buenos que me dieron posada, si no, no sé qué sería de ustedes, estuvieran aquí solos y abandonados. Felices ustedes, ah, no hay clase. Pero no, el problema es que nos toca reponer, si no nos presentamos, teníamos que estar el viernes otra vez aquí reponiendo. Entonces, así les comento, así que me he venido por acá de posada y ojalá mañana pues logre resolver eso y que no sea algo grave, porque lo peor que estoy pensando es que pues, no sé, que se haya arruinado la cajita y me la tengan que cambiar y yo mañana trabajo a las 5 de la mañana con el internet, entonces no sé cómo voy a hacer, pero bueno. Ya dígale una vez a la vecina. Sí, yo creo que voy a traer ya las cosas para acá de un solo. La verdad que es, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, así la historia, pero aquí estoy, es lo importante y gracias a ustedes también por estar puntuales y presentes y este día me voy a tomar unos minutos al inicio y tanto al final para ver la plataforma y ojalá que no me vaya a salir nadie en el otro grupo, había una persona nada más que se iba a quedar en vela conmigo después de las 10 de la noche trabajando en la plataforma, pero ya no, ya se salvó, ya llegó al 80, así que ya no me salió nadie, espero que de este grupo no me vaya a salir nadie, porque si no, imagínense, aquí me voy a quedar donde la vecina hasta que la persona termine la plataforma. No, no quiero, pero ni modo, ojalá que no me vaya a salir nadie. Al final voy a revisar la plataforma uno por uno y si alguien no ha llegado al 80, ni modo, consiga café con pan porque tenemos hasta ahora las 12 de la noche para terminar, ya que mañana temprano van a revisar ellos el porcentaje de la plataforma para poder ver quiénes son los que siguen al siguiente nivel. Así que espero que no me vaya a salir nadie ahí, pero just in case. Bien, vamos a pasar a asistencia. Now we are 26, ok, hoy sí ya estamos, creo yo que todos los que debemos estar. Déjenme buscar por acá. La asistencia de este grupo está acá. Today is Wednesday, ok, today is Wednesday night, ok, night. So, mañana terminamos, mañana es the last date, ok, no solo porque es el último día, diga usted, ay, yo ya no voy a conectarme, mañana los espero porque mañana nos despedimos, ok. So, vamos a ver, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ángela Mariela. Present. Thank you. Then we have Carolina Jamilet. Carolina, Carolina. Jamilet, Jamilet. No. Daniel Jeremías. Okay. Thank you, Daniel. Diana Guadalupe. Present. Thank you, Diana. Edwin Omar. Present. Thank you, Edwin. Erica Marisol. Present, teacher. Thank you, Erica. Then we have Erica Yesenia. Present. Thank you. Gabriela Elisa. Gaby, Gaby, Gaby. No. Gilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Gilma. Gloria Erisela. Present. Thank you. Griselda de la Paz. Present. Thank you. Griselda Audelia. Audelia. No. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Jaime Humberto. Present. Thank you, Jaime. Jenny Sarai. Present, teacher. Nice, Jenny. Jorge Antonio. Present, teacher.
Thank you, Jorge. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you, Juana. Karen Tatiana. Present. Thank you, Karen. Carla María. Present. Carla María, thank you. Present. Liliana. Liliana Elisa. Thank you. Luis Mario. I'm here. Thank you, Luis. Verónica Milagro. Verónica. Víctor Adonai. En el chat, teacher. Acabo de confirmar. Okay, Víctor, right? Vilma Tatiana. Present. Thank you, Vilma. Wendy Arely. Present. Nice. So at the end, I will review one more time the attendance, okay? Por si hay alguien que no lo haya mencionado o no estaba cuando me lo mencioné, al final siempre confirmo la asistencia. So, thank you for the cameras, okay? Gracias siempre porque ponen su cámara. Remember que we need to have the camera on, okay? Déjenme verlos ya los últimos días. No me quieren poner la cámara. No importa que esté mechudo, así lo quiero ver, ok, pero que esté ahí, vivito y coleando ahí en la cámara. Miren que yo les digo que de la gran precisión que ni sentí que es así como andaba el pelo, ¿eh? Así que si me ven ahí algo rara es porque créanme que hasta el color se me fue, pues porque, o sea, no tenía... Sí tengo plan B y C, pero siempre en mi casa, right? Pero no tenía un plan Z fuera de la casa. O sea, ahí rápido pensé y le iba a decir a otro vecino que me diera chance, aunque sea ahí en la parte de afuera. Pero dije yo, estar en la calle a las 10 de la noche, así que estoy un poco enferma. Dije yo, los demás vecinos, a lo mejor me voy a otro lado más lejos, pero dentro de la casa, ¿verdad? Así que... me tocó ahí salir corriendo. Bien, les dije que me iba a tomar unos minutitos y esto ya ustedes lo sabían. Creo que desde el día 1, bueno, antes de que ustedes estuvieran conmigo, les dieron una charla, una asesoría, una sesión donde les dijeron de que el requisito para poder graduarse o poder pasar, aquí yo no repruebo a nadie, aquí yo no dejo reprobado a nadie ni paso a nadie, aquí todos se pasan solitos. Eran los únicos requisitos, era trabajar en la plataforma al 80% como mínimo y la asistencia a sus clases el 80% mínimo. Entonces, eso usted ya lo sabe, eso usted... todos los días prácticamente yo le he venido diciendo, conéctese, tenga plan A, B, C, D, para evitar pues que al final usted pierda esta oportunidad, no porque yo no lo quiera, yo a todos los quiero, sino más bien porque si usted no reúne los requisitos o no completa los requisitos, pues automáticamente usted está renunciando al programa. Les comento que ya tengo a bastantes personas que ya están arriba del 80 de asistencia. Cuando yo les digo la asistencia, quiere decir el tiempo conectado. Probablemente usted, cuando yo paso la asistencia, usted puede decir present. Yo le pongo asistencia. O al final, cuando yo digo su nombre, usted dice present. Yo le pongo asistencia. Pero este porcentaje de asistencia no es el que pongo yo. Yo le pude haber puesto asistencia, pero usted solo se conectó un minuto al inicio para decir que sí estaba y un minuto al final para decir que sí estaba. Entonces, ellos van a revisar los minutos de cada persona conectada. ¿Cómo lo ven? Ellos tienen el video y ven ahí el nombre, por eso le dicen a usted que ponga el nombre en la cámara, pero usted pone Chepito, no le ponen ningún minuto de asistencia porque aquí no hay nadie que se llama Chepito en la lista. Entonces, si usted pone su nombre, como le dieron la indicación, ellos ven, por ejemplo, a Griselda de La Paz, sale aquí que tiene 60 minutos de conexión, eso le ponen. Fulanito
sale ahí con 20 minutos. Saber, tuvo problema de internet, se le fue la luz, se durmió, lo que sea que haya pasado. Pero 20 minutos estuvo conectado, 20 minutos le van a colocar. Entonces, esa sumatoria lo van a dividir entre el número de clases y le tiene que dar un promedio de 80. Así es como se saca para que usted diga, hey, es que la teacher, yo siempre le decía presente y quizás no me puso, yo le puse asistencia, pero este porcentaje va a ser de los minutos conectados, ¿ok? Y ahí puedo ver yo, a veces yo le pongo asistencia y a la par ellos ponen 40 minutos, quiere decir que esa persona sí se conectó, pero solo 40 minutos. Entonces, eso es lo que ustedes deben de entender para que no me vayan a decir que yo lo he reprobado. Yo no he reprobado y ni voy a reprobar a nadie. Entonces, déjenme decirle que sí, si no lo menciono ahorita es porque usted está bien. Los que voy a mencionar, por ejemplo, Ángela Mariela, no sé si está Ángela. Sí, teacher. Bye. Usted con la sesión de ahora estaría llegando al 80%, ¿verdad? Con la sesión de ahora usted está en 76-88, o sea, le faltan dos pelitos que ahora lo va a sacar, entonces usted está bien. Carolina Yamilet, sí me sale bastante bajita. Carolina, creo que no me contestó. Bueno, no sé si está, pero sí me sale bastante abajo, Carolina. No sé si logre llegar. De ahí, quiero ver a alguien más que esté. Si no lo menciono es porque está bien. Gloria Erisela tiene 79, es decir, ahora llega al 80. O sea, 79 es un pelito. Heidi está acá. Heidi. Sí. Vale, fíjese bien, Heidi, usted tiene 71.98. Okay. Yo creería que con la sesión de ahora y mañana llega al 80, pero conéctese justo a la hora exacta para que no le vayan a descontar ni un minuto. Ok, porque sí le falta ahí un poquitín. Ok, Jorge Antonio. Qué raro, Jorge, me sale con 77. Ahora llega, 77, sí, ahora llega, Jorge, no se preocupe. Solo asegúrese de estar conectado full time. Karen Tatiana, sí me sale bajito, Karen, no sé si me escucha. Karen. Sí. Me sale ahí un poco bajita, ok, habría que ver, ellos también van a valorar, porque cuando usted no se ha presentado, ellos siempre averiguan por qué, o sea, le piden una explicación y todo va a depender también de eso. Habría que ver, pues sí, si es por trabajo, problema de internet o electricidad, pues ahí está un poco complicado, pero es de verificar ahí, Karen Tatiana, porque le hace falta. Carla María tiene 77.50, creería yo que ahora llega. Carla María, trate de no perder conectividad hoy y mañana. Vaya, teacher. Igual Víctor Adonai me sale en 75. Trate de no perder minutos el día de hoy y mañana. Creería que con los dos días llega al 80. Y los que no he mencionado es porque ya están en el 80 o más. Es decir que ya pasaron, ¿verdad? Ese requisito. Ahora bien, con esto no quiere decir que mañana ya no van a venir, ¿verdad? Y como ya me dijo la teacher que tengo más de 80 y ya trabajé en la plataforma, mañana ni las luces de ustedes y yo sola aquí. No, mañana tiene que venir usted y despedirse de mí formalmente. Decir, ¿verdad? Ay, teacher, al fin vamos a descansar de usted, ¿verdad? Qué sé yo, pero no vaya a dejar de falte venir mañana solo porque ya le dije que ya pasó. Exacto, Alexis va a tener un fondo ahí de algo importante. Alexis con sus screams in the back. Ahí nos va a poner algo. Bueno, y vamos a ver qué hacemos mañana. Obviamente tenemos un par de ejercicios que nos van a quedar, pero es una cosa bien sencilla lo que vamos a hacer. El día de mañana nos van a quedar unos, ¿qué? 10 minutos quizá, como para poder repasar si hay algo que usted
durante todo el módulo no le quedó claro, le gustaría repasar, le gustaría que lo volvamos a mencionar, mañana me lo pueden decir en esos minutos para poder confirmar, ¿verdad? Que esté clara la información, una palabra, alguna pronunciación, alguna estructura, podemos hacerlo el día de mañana, ¿verdad? Lo que yo no quiero que usted vaya a llegar allá al módulo 3 y cuando le digan, ¿y qué es el presente simple? Fíjese que eso no lo vimos, porque ahí va a estar otro diciendo, ¿cómo que no lo vieron? Que usted no lo vio porque usted estaba dormido, tal vez, pero de que la teacher lo dijo, ¿verdad? No vaya a decir usted, no, es que yo pasé de noche el módulo 2. Y sí está de noche, pero no lo hemos pasado con los ojos cerrados. Aquí los he tenido despiertos, así que usted tiene que estar claro con la información. No vaya a salir Jaime ahí, y eso de las WH questions, ¿eso qué es? Va a decir Jaime, jamás lo había escuchado. ¿Verdad? Porque ay, me van a zumbar los oídos a mí. Pero bueno. Eso, me tomé estos minutos para ver esto de la plataforma. Felicidades, los que yo no mencioné y están arriba del 80 porque ya está. Al final me voy a tomar otros 5 minutos para ver la plataforma, las notas de la plataforma. Ojalá no me vaya a salir nadie ahí. Campeón, porque no me quiero desvelar aquí en una casa ajena. Pero bueno, déjenme compartir pantalla. So we are going to... see right here the last part that we have. Vamos a ver, nos quedamos por aquí. Déjenme make it bigger. Ahí está. Bien, so we stop right here where it says this conversation. Recuerdan que hicimos estos dos ejercicios, and so we mentioned the simple present with the WH questions. We did this part and we stopped right here. Aquí nos quedamos. So this is a conversation that it's I can't sing. No puedo cantar. Okay, vamos a ver esto del can't y el can't. Okay, que casi suena igual, pero uno es positivo y el otro es negativo. Can't, can't. Okay, so let's see. This is a conversation between Kyla and Phillips. Okay, vean ahí la imagen. Ahí está Kyla. Yeah, ahí está Phillips. And they have like an advertisement. You know what is an advertisement? ¿Qué es un advertisement? ¿Ya habían escuchado esa palabra o nunca la habían escuchado? No. Nadie, nadie, nadie. Advertisement. El advertisement es esto, miren. Ven como un rótulo ahí. Uno dice, mire, ahí hay rótulo que venden paletas y chocobanano, right? So, ahí hay un anuncio, dice uno. Usted va en la calle, usted mira, hay una valla publicitaria, dice uno, dependiendo del tamaño, un anuncio, un póster ahí de que están vendiendo alguna cosa, qué sé yo, right? So, that's an advertisement, es un anuncio, okay? So, aquí está Kyla and Philip, and they have an advertisement right here. It says, can you sing or act? Una pregunta, be a star, TV talent contest, Saturday 9 a.m. So, este es un anuncio y pregunta, ¿puedes cantar o actuar? Sé una estrella. TV Talent Contest, va a haber un casting, un programa de talento el sábado a las 9 de la mañana. Entonces, en base a eso, viene Kyla y le dice, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow.
Ok, so, veamos la conversación. Le dice Kayla, oh, mira, hay un concurso de talento el sábado. Let's enter. Vamos, metámonos, como vayamos a participar, right? Let's enter, let's do it, ok? Viene Philip y le dice, I can enter a talent contest. Yo no puedo entrar a un concurso de talento. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Le dice. O sea, tiene que poder hacer algún, para ir a un concurso de talento, tiene que tener un talento. Viene él y le dice, ¿yo qué puedo hacer? Y viene ella y le dice, you can sing really well. Tú puedes cantar muy bien, le dice. Oh, gracias. Well, you can too. Pero bueno, tú también puedes, le dice. You can too. Tú también puedes. Y viene y le dice, oh, no, I can't sing at all. Y viene Kyle y le dice, no, le dice, yo la verdad que no canto nada. At all. Esto de at all, pero déjeme sacar el puntero por acá, aquí está, at all, esto de at all es como, yo no puedo cantar para nada, o sea, no mucho, así dice uno en español, bueno, yo para bailar no mucho, at all, ok, at all, but I can play the piano, pero yo puedo tocar el piano, le dice, so, maybe we can enter the contents. So, entonces le dice, probablemente nosotros podemos entrar a ese concurso de talento. Sure, why not? Por supuesto, ¿por qué no? Le dice, why not? ¿Por qué no? Ok, let's practice tomorrow, ok? So, mañana van a practicar ellos para prepararse para irse a su concurso de talentos, ok? So, that's the conversation, ok? Because of the time, solamente tengo tiempo para una participación. Let's see. Let's see. So, Luis Mario, you will be Phillips. And let's see, Hilma Elizabeth, you will be Kyla. So, go ahead, Hilma. Okay. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can do you? You can sing really well. Oh, thanks. Where you can too? Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's participate tomorrow. Okay, thank you, thank you. So let's practice. Practice tomorrow. Thanks. Okay, practice. Okay, and this one, let's see. So maybe, sure, okay, sure, maybe. Sure, why not? Talent, okay, talent, contest. Okay, so because of the time, ya no vamos a seguir practicando este por el tiempo, okay, so we need to continue, but let's see. What else we have? Okay, it says by the end of this class, you will learn to sound natural when using can't and can't. Okay, vamos a ver uso natural cuando usamos el can't y el can't. Acá se los tengo yo de una manera bien bonita para que nos quede claro cómo y cómo se usa el can't. Esto es para habilidades. En español usted dice, ay, esa persona es bien artística, esa persona es bien habilidosa, puede cantar, puede bailar, puede tocar guitarra, puede hacer tantas cosas. Entonces, en inglés, cuando hablamos de una habilidad, un talento, algo que usted puede hacer, eso lo vamos a usar el can't. So, can it's ability in English, right? Sorry, can it's ability, okay? Una habilidad, algo que yo soy
bueno haciendo eso. Yo puedo dibujar, yo puedo escribir canciones, yo puedo cantar, yo puedo bailar, yo puedo cocinar, yo puedo hacer algo que usted pueda hacer, ¿ok? So every time that we are talking about abilities, so that will be can't, ¿ok? Y está el can't, that is affirmative. Mire aquí, le he puesto el muñequito, yes. Quiere decir que sí, puedo. Ok, can't. Pero we have also the negative, can't. Mire, con apóstrofe, cannot, si no lo quiere de una forma abreviada, sin el apóstrofe, ok. Aquí sería de forma contractada y aquí de full weight, ok, de full form. Recuérdese que ya se lo he mencionado que cuando usted escribe, es mejor usar la full weight. Pero cuando yo hablo, es mejor usar las contractions, ¿ok? Porque yo hablo más rápido, más fluido. So, el can't sería no. Usted me dice, mire, yo no puedo cocinar, yo no puedo cantar, yo no puedo andar en bicicleta, yo no puedo manejar. Va a usar el can't. In negative, okay? Look at the examples. This says, it says right here, me, I can run, I can sing. Yo puedo correr, yo puedo cantar. The bird, look, aquí está el pajarito, right? A bird can fly, a bird can sing. El pájaro puede volar, el pájaro puede cantar. A fish, okay? Ve, aquí está el pescadito. A fish can swim, el pescado puede nadar, ok, todo lo que es positivo, usted le va a decir can't, cuando estamos hablando de una habilidad, ok, mire, yo puedo dibujar, I can't draw, ok, now, negatives, mire, es no, ve acá, me, I can't fly, yo no puedo volar. Ve aquí la tortuguita. A turtle can run. Ok, la tortuga no puede correr. A cat can't swim. El gato no puede nadar. Ok, aquí se los he dejado así con esta imagen para que ustedes lo entiendan de una manera más fácil. Algo bonito del can't, ya lo vamos a ver, es que para todos los sujetos es el mismo. Y ya se los voy a mostrar. So, pero no sé si estamos bien aquí. It's clear. ¿Cuándo voy a usar can't positive? Yes. Y can't negative. No. Ok, negativo. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes. Perfect. So, let's see. Veamos esto. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability, ok. Acuérdese que el can't es para ability, ok. Talento, cosas que usted puede hacer o cosas que usted no puede hacer. Usted me dice, yo no puedo tocar la guitarra, ok. So, es una habilidad, es algo que usted puede o no puede hacer. So, veamos esto. Esto es lo que está en el libro. Mire, aquí le he puesto lo que está en el libro. So, we have can't and we have cannot or can't in negative, ok? This is can for ability, ok? Cuando usted tiene la habilidad positiva. ¿Qué es lo bonito de esto? Mire qué bonito. Es lo mismo para todos los sujetos. No es como en el verbo to be que tengo am, is, am, is, are, y que yo tengo que saber que es I am, we are, he is, o el auxiliar do and does. Usted sabe que yo puedo decir I do, pero voy a decir he does. Cambia. Ok, es lo que usted ha venido aprendiendo, que el auxiliar va dependiendo del sujeto. En este caso, el can't es el mismo para todos. O sea, yo digo, I can't, he can, we can, you can't, they can't. No le voy a cambiar a nadie. Está súper fácil porque para todos es lo mismo. ¿Ok? Ya sea en positivo o en negativo, no importa el sujeto,
es lo mismo. Yo puedo decir, I can't think very well. Yo puedo decir, she can think very well. Ok, yo puedo decir, they can't think at all. She can't think at all. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Porque no cambia, para todo va a ser igual. Y como en el presente simple, con el can't, I can do positive sentences, negative sentences, and questions. ¿Ok? Y lo puedo mezclar con las WH questions también. ¿Ok? Quiere decir que yo puedo preguntarle, como en español, usted le dice a alguien, y tú puedes tocar la guitarra. Y tú puedes manejar. So le está preguntando si puede hacer algo. So in this case is what we have right here. Can you sing? Can we sing? Can you sing? Can they sing? Igual el can para todos los sujetos y lo que cambia es la posición. Aquí tengo una oración en positivo, una oración en negativo y aquí tengo una pregunta. Ok, le hago el switch, mire, lo mismo con el verbo to be, va el can primero, después el sujeto, verbo y el signo de pregunta. Ok, can she sing? Can they sing? Ok, para todos va a ser igual. Ok, aquí está para la estructura para hacer una pregunta. Y we also have right here the short answers, ok, como en el verbo to be, como en el presente simple, yo le he dicho, si a usted le preguntan con el do, responda con el do, si a usted le preguntan con el verbo to be, responda con el verbo to be, a usted le dicen, are you a student? Yes, I am, me dice usted, le preguntan con el verbo to be, responde, le preguntan con el do, do you do your homeworks? Yes, I do. Sí hice mi tarea. Oh, no, I don't. Respondo con el verbo to be. Con el presente simple, I'm sorry. Ahora, lo mismo acá. Le preguntan con el can't. Usted va a responder con el can't. Le dicen a usted, can you play the piano? Yes, I can't. Oh, no, I can't. Ok, esta sería la respuesta corta, right? Yes, I can't. Cook, le preguntan a usted, ¿usted puede cocinar? Sí, yo puedo, dice usted, o no, yo no puedo, se me queme el agua, right? So, yes, I can't, no, I can't, ok? Póngalo en la mente, si le preguntan con el can't, usted va a responder con el can't. Y, como les dije, usted lo puede mezclar con las WH questions. Mire, usted pregunta en español, bueno, ¿y aquí quién puede cantar? ¿Y aquí quién puede bailar? Ok, mire, what can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. ¿Quién puede cantar aquí? Who, ¿verdad? Dijimos que el who es para persona. Ok, who can dance? ¿Quién puede bailar? Ah, yo puedo bailar, usted puede bailar. So, that's how you can use can as well with the WH questions, ok? ¿Vamos bien ahí, más o menos? ¿Sí? Ok. Goodness, el tiempo se nos va rápido. Ok, let's do this. Exercise 8. Kyla is talking about things she can't or can't do. Complete the sentence, then compare with a partner. So lo vamos a hacer de una vez. Number one is the example. I can't. Sorry, draw, okay, no puedo dibujar. Jorge, number two. I can actress. I can act, okay. I can act, okay. Puede actuar, right? Sí puede. Let's see. Jaime, number three. I can't sing. Perfect. Mira, está tapándose los oídos ahí el pobre prójimo, right? I can't. No puede cantar. Let's see. Diana Guadalupe, number four. Diana Guadalupe, está en mute. Okay. I can't fix.
cars. Perfect, positive, right? I can fix cars, si puede. Alexis, number five. I can play tennis. Perfect, negative, right? I can't, mire, ahí está cayéndose el pobre, right? I can't play tennis. Ok, ya, yeah, ella sí puede, pero ahí el pobre Cristiano no puede. Ok, so Liliana Elizabeth, number six. I can ice skate very well. Very well, thank you. So negative, right? Mire, ahí está en el piso, right? I can't ice skate very well. Wendy, number seven. I can play the piano. Perfect, positive, right? I can play the piano. Ana Maria Hueso, number eight. I can't cook at all. Thank you. I can't, mire, ahí está quemando el agua, right? No puede. I can't cook at all. At all, at all. No puedo cocinar nada. Ok, nada. Esto sería como nada de nada, right? So, nice. Let's continue. This is the 510. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Ok, seguimos con el abilities and talents, con el can't. Veamos esto, lo vamos a hacer rapidito en un par de minutos. So, exercise B, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Let's go to letter C. Prepárense porque no sé a quién le voy a preguntar. Can your classmates do the themes in part 8 asked and answer questions? Vean aquí el ejemplo. Viene alguien y dice, can you draw? Por ejemplo, yo puedo preguntar, can you draw Gloria? For example, viene Gloria y me dice, no, I can't. What about you? Daniel va a decir Gloria. Viene Daniel y dice, well, I can draw, but I can sing. Ok, un ejemplo. Esta conversacioncita pequeña es la que vamos a hacer. Ok, estén listos y lleven este orden. Ok, A, B, C. Let's see. Vamos a ver, vamos a ver. Juana Patricia. Can you play the piano, Juana Patricia? Can you play the piano, Juana Patricia? No, I can't. Uh-huh. Continue. How about you? Alguien de aquí, pregúntale. Pregunto a alguien. Uh-huh. Permítame. How about you? Y diga el nombre de alguien aquí. How about you? Karen García. Ok, how about you, Karen García? Está en mute, Karen. No sé si es que no le deja activar ahí el audio. So, pregúntele a alguien más. Sorry, bueno. Alexis Castillo. Okay, Alexis, you are letter C, Alexis. No le escuché bien. ¿Cuál sería? Okay. So, acuérdense que be careful ahí con los audios. Estamos haciendo letter A, B, and C. Okay, A, B, and C. Espérenme aquí. Bien, A, B, and C. Ok, esos son los que estamos haciendo. So, vengo yo y le pregunto a alguien. Es como que yo le diga, le dije a Juana Patricia, ¿puede usted tocar el piano, Juana Patricia? Y ella me dijo, no, yo no puedo. ¿Y qué tal tú, fulanito? Tú sí puedes. Es como que le esté preguntando, yo no puedo y vos sí podés. Viene el otro y dice,
No, yo no puedo tocar el piano, pero puedo tocar la guitarra. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. O sea, esta es la práctica que estamos haciendo, ¿ok? Vamos a volver a comenzar, ¿ok? Let's see. No sé quién se le está activando el micrófono ahí, pero se escucha mucho ruido. Vamos a ver. Can you draw? Can you draw? Daniel Jeremías, can you draw? Daniel? Creo que está fallando el internet o es el mío. Se yes, queda. I can. Yes, I can. How about you? Hola, ¿me escuchas? ¿Escucha? Sí, how about hola, you? Hola. ¿Quién, ¿a quién le dijo? Hola, hola, hola. Sí, le escuchamos, tenía. Ok. Me gusta repetir la pregunta. Ok, can you draw? Repita la pregunta para llevar el juego. Perfect, no problem. Yes, can you draw, Daniel? How about you, Jaime? How about you, Jaime? I can draw, but I can't eat. Ah. Esa su habilidad sí es complicada, Jaime. Si es que no me lo dice, no nos damos cuenta. Qué barbaridad, eso sí puede. Ok, nice. Bien, ahora sí nos salió bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer, estén listos ahí en la jugada. Vamos así, ve, A, B, C. Obviamente que yo cambio la actividad, ¿ok? So, vamos a ver. Vamos a ver a quién le preguntamos. Heidi, Lisbeth. Heidi, Lisbeth. Can you play soccer, Heidi? No, I can't. How about you? Griselda de la Paz. Griselda de la Paz. ¿Qué se me hizo Griselda? I can't you but and can at. Recuerde que estamos siguiendo este orden, right? Pero la pregunta era, can you play? No se le escucha, teacher. Hola, hola, no me escucha. Hola, 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 hola. Sí, se le escucha. Ah, sí, okay. Se le escucha. Ok, so it says right here, yo le pregunté a Heidi, can you play soccer, Heidi? Y ella dijo, no, yo no puedo jugar soccer. What about you, Griselda? Entonces, Griselda, ¿usted sí puede jugar soccer o no? Creo que dijo no, right? I can't. But I can't, aquí tiene que decir, mire, yo no puedo jugar fútbol, pero yo puedo nadar, por ejemplo, right? I can't play soccer, but I can swim. Invéntese ahí como hizo Jaime. Usted diga que puede hacer algo, comer, como dijo Jaime. Ok, so vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver, tenemos que estar en la jugada. Ana María Mendoza. Can you cook? Ana María Mendoza, can you cook? No, I can't. How about you, Alexis? Famoso Alexis, go ahead, Alexis. No, I can't. How about you? You are letter C. Letter C. Ah, sí. ¿Qué fue lo que me preguntó? No le escuché bien. Cook, cook, cocinar, cook. ¿Y si puedo cocinar? Entonces diga que sí. I can cook. Ok, pero ¿qué puede cocinar, Alexis? La leche. Coffee. Coffee. Ay.
Dios mío, si hasta el agua se le ha de quemar a ustedes. Mentira. Okay. En cafetera lo pone. Solo lo, ajá, así le echa el agua y le pone una cucharadita de café. Y ya está, y ya está la cocinada. Ok, it's okay. Nice, vamos a ver, uno más. Dios mío, el tiempo se nos acaba. Erika Yesenia. Can you dance, Erika Yesenia? Yes, I can. Mm-hmm. How about you, Erika Marisol? Okay, Erika Marisol. ¿Qué le pregunto, teacher? Can you dance? Dance. You're silver. Mm-hmm. I can dance, but I can act. Okay. Okay. Nice. Perfect. Por cuestión de tiempo nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar con esto. Y lo único que nos va a quedar después de esto es la lectura. Tenemos que leer el parrafito, completamos esa actividad y tenemos una actividad y al final que si nos da el tiempo lo hacemos, ¿ok? So, let me stop sharing, tengo que pasar asistencia, pero antes, tengo que revisar si hay alguna víctima por aquí que se quiera quedar en vela. Esperemos que no. Pero dejen revisar. Porque tenemos hasta ahora a las 12 de la noche para poder finalizar nuestro trabajo de plataforma. Lastimosamente no les puedo compartir pantalla de esto, ¿verdad? No es permitido. Pero sí, acá yo puedo ver el progreso y el trabajo de cada uno de ustedes, como en cuál se equivocó, en cuál pasó bien, cuál no. Y miren qué bonito, tengo aquí 99, 100, 93, 93, 100, es por ahí, 91, 100, 100, 100, 100, 90. Qué bueno, me alegro. Y veamos en la otra página, continúa, 98, 100, 98, 100, 100. ¡Y! ¡Qué bárbaros! ¡Qué calidad ustedes! ¡Qué bárbaros! Nadie se quiso quedar en vela aquí conmigo. Y lo peor que en casa ajena. Sí, déjenme revisar doblemente. Y sí, qué bueno, gracias a Dios todos están arriba de 90. 90 creo que es el promedio más bajo. De ahí un montón de 100 que tienen aquí ustedes. Bien. Sí, entonces sí, están libres de toda culpa. Excelente, calidad. Sí, ya revisé, ¿verdad? Nada más para estar segura pues que estamos completos ahí. Ya revisé la asistencia y solo las personas que mencioné que le faltaban unos pelitos por ahí. Pero creería que entre ahora y mañana llegan a su 80. Y de la plataforma, pues todos estamos ya listos para ir al módulo 3, ¿verdad? Así que gracias en serio por trabajar en la plataforma, por hacer los ejercicios. Y lo más importante no es, ay, yo me saqué 100, ay, yo me saqué 98. Lo importante es que usted haya hecho a conciencia esos ejercicios, no solo, hey, pásenme el 9.5 y ya le pasaban ahí la respuesta y ya a ponerlo. No, el objetivo es que usted lo haya ido desarrollando paso a paso, que usted haya ido haciendo cada uno de esos ejercicios, ¿ok? Para poder agarrar el conocimiento que es la base, ¿ok? Para que cuando usted llegue, como le dije, ahí al módulo 3 y le digan qué es el presente simple, usted diga, mire, eso es para ocuparlo en rutinas, actividades que hacemos a menudo, que hacemos todos los días o que se repiten. Mire, puede usted ocupar el auxiliar, el do, el does, va a depender del sujeto. Usted puede meterle WH questions
al presente simple. Puedo tener positivas, oraciones positivas, negativas, preguntas, respuestas cortas, respuestas largas. Allá en el módulo 2 vimos los adverbs of frequency, cuando yo voy a decir sometimes, usually, always, never, seldom, once in a blue moon, and bla, 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 bla. Ese es el objetivo. Bien, tengo un minuto, creo yo, para pasar la asistencia. Déjenme verificar nuevamente la asistencia para que nadie se me vaya a quedar ahí sin su asistencia. Vamos a ver, Alexis. Alexis, Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ahí está Alexis, don't worry. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Chamilet. Carolina, creo que no se conectó. Carolina, Carolina, no. Daniel. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Erika Marisol. Present. Thank you. Erika Yesenia. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Thank you. Erika Yesenia. Ah, ya la mencioné, sorry. Gabriela. Present. Thank you, Gaby. No le había puesto asistencia, pero ahora sí. Hilma. Present, teacher. Thank you, Hilma. Gloria. Present. Thank you, Griselda de La Paz. Present, teacher. Thank you, Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you. Igual Griselda no le había colocado, pero ahora sí. Heidi, Lisbeth. Present. Thank you, Heidi. Jaime. Present. Thank you. Jenny. Present, teacher. Nice. Jorge. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Carla María. Present. Thank you. Liliana. Present. Thank you. Luis Mario. Present. Thank you, Luis. Víctor Adonai. Víctor, ahí estaba, creo yo. Vilma. Thank you. Present. Thank you. Then we have Wendy Arely. Present. Okay, perfect. Thank you. So ahí prácticamente estamos todos presentes a excepción de una persona que no me contestó. Bien, so almost done. Como les digo, no, solo porque ya les dije que ya pasaron, no van a venir mañana. Mañana tenemos clase, mañana nos despedimos formalmente. Alisten, aunque sea ahí un subazo de café, porque aunque sea un cafezazo virtual, nos vamos a echar. ¿Ok? Ahora como todo es virtual, en foto les voy a mandar un cafecito. ¿Ok? Para que lo compartamos ahí. Así que, como les digo, mañana vamos a terminar los últimos ejercicios. Vamos a leer el parrafito que está ahí al final del libro. Y ya, prácticamente estamos. Gracias en serio por trabajar en la plataforma y por no quererse desvelar conmigo, porque pues sí. Pues sí, no es lo correcto, ¿verdad? Ustedes deben de trabajar y eso háganlo siempre en todos los módulos, no solo conmigo, en todos los módulos usted vaya adelante del maestro para que el maestro no esté ahí molestándolo el domingo a las 4 de la mañana que trabaje en la plataforma, ¿verdad? Sino que usted ya tenga los ejercicios hechos. Mañana, como les digo, tendríamos nuestra sesión normal a la misma hora en el mismo link y prácticamente ya solo para ver algún detalle, algún proceso, algún tema que ustedes quisieran repetir o repasar o revisar, me avisan, yo con gusto les ayudo y mañana pues terminamos oficialmente. Para algunos pues así como, ay, qué chivo que ya vamos a terminar, y para otros pues quizás van a decir, ay, no, yo quiero seguir, pero normalmente son 2 semanas las que quedan de vacaciones, pero
no vacaciones en sí para que usted se olvide del verbo to be y del presente simple, sino que para que usted se prepare para el módulo 3, revise sus apuntes, esté, ¿verdad?, ahí repasando, para que cuando llegue al módulo 3, ¿verdad?, usted tenga fresco el conocimiento y pueda empezar con lo nuevo, ¿ok? Nos vemos mañana entonces. Dígame. No sé si alguien... ¿Qué se ve en el módulo 3? ¿Qué se ve en el módulo 3? Pues fíjense que en el módulo 3 creería yo que según este programa ya viene el pasado. Ya viene el pasado simple. Entonces así van a ir progresivamente estudiando diferentes tiempos. El módulo 1 es más que todo el verbo to be. Módulo 2, que es este presente simple, y ya módulo 3, y ya más adelante espero verlos ahí en un avanzado, ¿verdad? Ojalá los pueda encontrar nuevamente. Pero bueno, nos vemos mañana, no vayan a faltar, el que falte se va a perder de la sorpresa. Ok, ojalá no tenga problemas con el internet, yo, si no, me van a ver en un de otro vecino. Compañero Alexis va a hacer el café. Ay, sí, como él es el chef que tenemos en el grupo. Teacher, en el chat aparece Verónica Milagro diciendo que ahí estaba. Sí, Verónica, ahí está la asistencia, no se preocupe, Verónica. Okay. Thank you. See you tomorrow, okay? Enjoy the rest of the night. Descansen, todos han trabajado en la plataforma, so pueden descansar en paz, y yo también. Okay, so see you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night.